Hola bonitas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidas a su canal Ideas en Crochet. Pues miren, en esta ocasión vamos a seguir trabajando con nuestra tira de flores. Ya vamos en la vuelta número 50 y el día de hoy vamos a comenzar a trabajar a partir de la vuelta número 51. Antes de iniciar, les invito a suscribirse al canal, a activar la campanita de notificaciones y regalarme su like. Si tienen alguna duda o comentario, háganmelo saber y con mucho gusto les estaré respondiendo. Bien, pues vamos a iniciar con nuestra vuelta número 51. Iniciamos con 11 casitas y 4 puntos altos. Voy a subir aquí con 5 cadenas. Tomo lazada, fijo encima de mi primer casita. Hago dos cadenas y me voy apoyando encima de cada una de las casitas de abajo. 2, 3, 4, 5. Seis, siete, ocho, nueve, diez. 11. Este es el primero de 4. 2, 3 y 4 puntos altos. Vamos a continuar ahora con una casita y 4 puntos altos más. Tejo dos cadenas, fijo encima de el cuarto punto alto. Este es el primero de 4. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima de el siguiente punto alto. Así. Y continuamos con 4 casitas, 4 puntos altos y 2 casitas. Hago dos cadenas, fijo la primera encima del primer punto alto siguiente, la segunda encima de el cuarto, la tercera encima de el último, la cuarta encima de el primero siguiente. Este es el primero de 4, 2, 3, 4, tejo dos cadenas, 1, 2 casitas. Y de esta manera cierro mi vuelta número 51. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 52. Comenzamos con 3 casitas y 4 puntos altos. Subo aquí con 5 cadenas. Tomo lazada, fijo encima de mi primer casita. 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto. 2 cadenas y fijo encima de el cuarto punto alto. Este es el primero de 4. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima de el siguiente punto alto. Vuelvo a tejer 3 casitas. 1, 2 cadenas.
dos. Fijo la tercera encima del primer punto alto. Este vuelve a ser el primero de 4. 2. 3. Y 4. Vamos a continuar ahora con una casita, 7 puntos altos. Hago 2 cadenas, fijo encima del primer punto alto. 2, 3, 4, tejo el 5 y el 6 adentro del ojal y el 7 encima del siguiente punto alto. Vamos a continuar ahora con 7 casitas. Tejo 2 cadenas. 1, 2, 3 4 5 6 y 7 y cierro con 4 puntos altos y 2 casitas. Este es el primero de 4. Tejo 2 y 3 adentro del ojal y el 4 encima del siguiente punto alto. Hago 2 cadenas. 1. 2 casitas. Y es así, bonitas, como cierro mi vuelta número 52. Voy a girar mi tejido, voy con la vuelta 53. Iniciamos con una casita y 4 puntos altos. Voy a subir aquí con 5 cadenas. Tomo lazada, fijo encima de mi primer casita. Este es el primero de 4. 2 y 3 los tejo adentro del ojal y el 4 encima del primer punto alto siguiente. Así. Ahora voy a continuar con 7 casitas y 7 puntos altos. Tejo 2 cadenas, fijo encima del cuarto punto alto. 2 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este es el primero de 7. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal. Cuatro. Cinco. 6 y 7. Vamos a continuar ahora con 3 casitas, 10 puntos altos y 4 casitas. Tejo 2 cadenas, fijo encima del último punto alto. 2 cadenas, fijo encima del primer punto alto siguiente. 2 cadenas, fijo encima del cuarto punto alto. Este es el primero de 10.
tejo el 2 y el 3 adentro del ojal, 4, 5 y 6 adentro del ojal, 7, 8 y 9 adentro del ojal y el 10 encima de el primer punto alto siguiente. Tejo dos cadenas, fijo encima de el cuarto punto alto, dos cadenas, dos, tres, y cuatro casitas. Y es así como cerramos nuestra vuelta número 53. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 54. Comenzamos con 10 casitas, voy a subir aquí con 5 cadenas, tomo lazada, fijo encima de mi primer casita, 2 cadenas, 2, 3, fijo la cuarta encima de el primer punto alto, la quinta encima de el cuarto, la sexta encima de el séptimo, encima del último, nueve, son ocho, perdón, ahora sí, nueve y 10, 3, 6, 9 y 10, sí. Continuamos ahora con 4 puntos altos, una casita y 4 puntos altos. Este es el primero de 4, 2, 3, 4, tejo 2 cadenas, fijo encima de el último punto alto, otra vez es el primero de 4, tejo el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima de el siguiente punto alto, así. Ahora vamos a continuar con 6 casitas, 4 puntos altos y una casita. Tejo dos cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis casitas. Este es el primero de 4, 2, 3, 4, tejo dos cadenas y formo mi última casita. Y es así como cierro mi vuelta número 54. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 55. Comenzamos con una casita y 7 puntos altos. Voy a subir aquí con 5 cadenas. Tomo lazada, fijo encima de mi primer punto alto. 2, 3, 4,
cortejo el 5 y el 6 adentro del ojal y el 7 encima del siguiente punto alto. Continuamos con 4 casitas y 7 puntos altos más. Tejo 2 cadenas. 1, 2, 3, 4, este es el primero de 7, hago el 2 y el 3 adentro del ojal, cuatro, cinco, seis y siete. Continuamos ahora con una casita, 4 puntos altos y 10 casitas. Tejo 2 cadenas, fijo encima del primer punto alto siguiente. Este es el primero de 4. Tejo 3 más, 2, 3 y 4. Tejo 2 cadenas, 1, 2, 3 4, 5, 6 7 8 9 y 10. Y es así como cierro mi vuelta número 55. Y es así, bonitas, como nos va quedando nuestro hermoso diseño. Espero que lo vayan haciendo conmigo. Y pues yo hasta aquí voy a dejar este video, no sin antes agradecerles mucho el favor de su atención. Deseo que sigan pasando un lindo día, que Dios me las bendiga siempre. Y nos vemos en nuestro próximo video. Muchas gracias. Bye.